año 1997. Bueno, fecha de lanzamiento 31 de octubre de 1997. El mundo recibía a Crash Bandicoot, a ver, producción, Crash Bandicoot 2, Cortes Strikes Back. Señoras y señores, en la segunda entrega del marsupial más querido por todos, hablando videojugabilísticamente, si el primero fue bueno, la verdad es que este también cumplió. Vamos, fueron tres entregas impecables. Es muy difícil tener algún favorito dentro de todo, pero aquí ya tenemos a nuestro queridísimo archienemigo convenciendo a nuestro amigo Crash de hacer cosas que no debe. Entonces, aquí le están tratando de lavar el cerebro a nuestro protagonista. Son juegos que intenta Naughty Dog, pues sí, darle una historia más elaborada que lo que teníamos con cierto Fontanero. Eso hay que decirlo. Vamos, incluso en los juegos de carreras tenemos historia, en el Crash Bash. Vamos, son juegos que, aunque sea de una jugabilidad diferente a una aventura cualquiera, pues se molestan los programadores en darle una historia un poco más elaborada que su contraparte de Nintendo. Entonces, recordemos, consola PlayStation 1, una consola que triunfó épicamente allá en los 90s. Triunfó por encima de la queridísima Nintendo 64. Se puede llegar a ver más modelado incluso en esta consola. Eso ya es cuestión de cada quien. Incluso los mismos juegos son mucho más pesados de la PlayStation 1 que de la Nintendo 64. Pero la verdad es que aquí cada una tuvo sus grandes juegos. Eso hay que decirlo, que nosotros digamos que una consola se vendió más que otra, bueno, pues no significa que no debas probar juegos de ambas consolas. La verdad es que ambas consolas, ahí tenemos una vida extra, tenían juegos bastante épicos por donde le quieran ver. Aquí está el checkpoint. Aquí nuestro amigo Crash, como siempre, dándole duro a las cajas, duro contra las cajas. Entonces, eso hay que decirlo, si eres fan de Nintendo, prueba Crash Bandicoot. Si eres fan de Crash Bandicoot, juega mal Super Mario 64. Son juegos increíbles y creo que son juegos que han marcado época. Y bueno, hace poco tiempo fue tanta la nostalgia que se molestaron en pulir estos juegos con gráficos Ultra HD, lo cual muchos gamers de antaño agradecemos, y que de hecho ya tenemos la review de ese queridísimo de esa Insane Trilogy, ya la tenemos, véanla, está en el canal. Pero también hay que ser justos y darle a Crash 2 su merecido, pero su merecidísima review. Aquí todo va conforme a la búsqueda de unos queridísimos cristales que vamos a encontrar siendo engañados vilmente por nuestro archienemigo. Entonces, a ver, ahí está, por fin sacamos. Queremos romper esa caja. ¿Será que se puede? ¿Será que se puede? Tenemos que salir. Ok. Ok, va de nuez. Recordemos que aquí, bueno, es contra las reglas dejar muchas cajas. Eso va, juega parte del honor de los jugadores. Dejar cajas es sinónimo de no tener tanto honor. Pero ahorita en los primeros niveles, que no está tan complicada acá la cosa, bueno, vale la pena. Para muchos, incluyéndome, concordamos que Crash Bandicoot 1 es la entrega más complicada. Le bajaron un poco las aguas los programadores ya para las otras dos, al menos hablando de las que se dieron para consola PlayStation 1. En fin, el queridísimo marsupial que en su época puso a preocuparse al gran Fontanero en cuanto a juegos de carreras, vamos. Y más, bueno, en cuanto a ventas, en cuanto a todo, nuestro queridísimo Fontanero las empezó a ver medio negras. El fantasma que había ocupado Sonic acá, incomodando al rey de las
de los personajes jugabilísticos, bueno, se convirtió en el queridísimo Crash. Ya después Crash, bueno, pasó a hacer juegos incluso para Nintendo, perdió parte de esa esencia que tenía. A ver, aplastamos, 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 aplastamos. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, se nos acaban las vidas. Pero bueno, al menos salimos. Salimos a dar. Entonces, ahí está, salimos, salimos, salimos. Ya estamos a punto de conseguir el queridísimo, pero queridísimo Cristalito. Nuestro queridísimo e inocente amigo Crash que se dejó manipular. Pero bueno, es bonito que se molesten en darnos esos detalles de la historia. Vamos, es más que solo avanzar niveles. Indefinidamente, eso se agradece. Órale, Crash, ya se nos está trabando nuestro amigo Crash. Para acá, brincamos, brincamos. Ahí está. Como la gente decente, tenemos que salir. Ustedes ven nada más el nivel de definición que tenemos en estos queridísimos juegos de Play 1. Ya incluso le meten 34 de 62. Dios mío, esto es pecado. Terminar con tan pocas cajas en el primer nivel de Crash, pero bueno, para que vean los niveles hay que avanzar. Ustedes pueden ver el nivel de modelado. Básicamente, ya muchos detalles, muchísimo modelado, muchísimos, otra vez, muchísimos detalles. Básicamente, y lo que estábamos viendo, Cortex informa a Crash de la fuerza destructiva que se aproxima y le asigna la tarea de traerle todos los cristales para que pueda detenerla. Entonces, nuestro queridísimo Crash, pues un poco ingenuo, bueno, bastante ingenuo, se pone a la tarea. Ya después, sobre la hora, recapacitamos, pero bueno, eso ya lo tiene que descubrir los gamers. No, no nos gusta meternos tanto en cuanto a la historia. Sí, dar un poco de lo que trata, pero es algo que al final no podemos spoilear tanto, lo tiene que descubrir cada, pero cada gamer. Entonces, vamos a meternos a Snowco. A ver, meter arriba, arriba, ahí está. Ahí está. Ahí está. En fin, señoras y señores, creo que es justo que empecemos a calificar este juego. La verdad es que ya nos lo habían pedido mucho. Es de los más. Aquí, estas cajitas que habría que. Bueno, era por si tenían la duda. En fin, ahí está. TNT. ¡Pum! Nos alejamos, nos alejamos. ¿Cómo se extrañan esas queridísimas cajitas? Sí, se nos fue la vida. Creo que sí nos vimos bastante mecos en ese movimiento. ¡Pingüino fuera! Que se deje venir. ¡Pingüino fuera! Nos metemos aquí. Brincamos, 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 brincamos. Esas mecánicas hicieron a Crash bastante, bastante grande en su época. El terreno. Miren nada más la definición de ese cristal. Vamos. Qué detalle, qué material tan lindo pusieron ahí para el cristal. Es la verdad, con su reflejo, con su todo, os ha encantado. Señoras y señores, creo que es justo que empecemos a calificar. En cuanto a los sonidos, nuestro Crash Bandicoot se oye muy bien. Vamos, los sonidos de los movimientos de la mascarita de Aku Aku es bastante especial, nos trae bastante nostalgia. Creo que es. Aquí sí se va a merecer el 9 en cuanto a los gráficos. La verdad es que sí llegan a ser ya característicos en la historia de los videojuegos, bastante reconocibles para muchos gamers. Los sonidos de nuestra mascarita de Crash, vamos, bastante de las mismas manzanitas que vamos agarrando, como les decimos, son bastante, pero bastantes épicos. Nos alejamos de la nitro, ahí está. Avanzamos hacia arriba. Entonces, si se merece el 9, el 9, el 9, mejor dicho, un 9-2. Mejor dicho, un 9-2. En cuanto a los gráficos, ya no podemos decir que haya una gran diferencia conforme a la primera entrega. Vamos, es la misma consola, pero hay demasiado modelaje, demasiados polígonos, y la verdad es que eso se agradece. Eso se denota el trabajo, las posiciones de cámara, los materiales, todo está mucho más trabajado. Acércate, Foquita, acércate, acércate. Entonces, checkpoint. Eso hay que aplaudirlo. 9-5 en cuanto a los gráficos. Nos vemos, barcos, y que háganle como quieran. Como quieran. Uy, 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 párate, párate.
háganle como quieran. Señoras y señores, se nos pasó la mano, Dios mío. En cuanto a la jugabilidad, las mecánicas, vamos, son... ya nos estamos... No podemos hablar y jugar al mismo tiempo. Las mecánicas creo que son... Son bastante... Relajación, son bastante emblemáticas en el mundo de los videojuegos. Este movimiento de Crash, este ataque de estar, de girar de esta manera, pues incluso se extraña en los juegos posteriores de la saga. Vamos... Eso, las cosas míticas, tiene muchas cosas míticas esta queridísima, queridísima saga. Entonces, en cuanto a la jugabilidad, creo que sería aquí, no me equivoco, creo que aquí podemos echarnos para abajo. En cuanto a la jugabilidad, igual se merecería, ya recapitulando todo, sería mejor darle una calificación de 9.5. Pero así como dice el Panteón, calificación final, Crash Bandicoot 2 merece un 9.3. Un 9.3 de calificación, un juego bastante, bastante redondo en el que un jugador se la va a pasar increíble. Es una experiencia única, un gran plataformero. Creo que para muchos la mejor época de Marsupial fue en la PlayStation 1. Y concuerdo, ya la PlayStation 2 faltó algo, no sabemos qué exactamente, pero sí. Entonces, ahora sí, como dice el Panteón, se acabó. Si es de los juegos que uno tiene que jugar antes de morir. Cualquiera juego de la trilogía original son de los que uno tiene que jugar antes de morir, sí o sí. Y así como dice el Panteón, se acabó. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.